Muy buenas tardes a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la calle Ramón Zavala 982, en el distrito de La Perla Alta. En estos momentos nos encontramos con la señora Valerie Rosillo, donde en estos momentos se encuentra siendo perjudicada y también se encuentra preocupada por la situación que en estos momentos ella se encuentra atravesando. Nos comentan de que el pasado 14 ella se encontraba en su vivienda con su niño de tan solo 7 años y su niño se encontraba justo sentado aquí en la parte de la sala viendo televisión y lamentablemente una piedra atravesó el techo de su vivienda. A unos centímetros se encontraba su hijo de tan solo 7 años y lamentablemente en ese momento su pequeño hijo salió despavorido a avisarle a su mamá de que había caído una piedra atravesando el techo de su vivienda. La señora Valerie en estos momentos se encuentra en estos momentos perjudicada. ¿Por qué? Porque justo al lado de su vivienda, en estos momentos la empresa Vesco se encuentra realizando una construcción de un edificio de aproximadamente 20 pisos, según lo que nos indica la señora Valerie. Y en estos momentos ella nos va a comentar ¿qué fue lo que sucedió esa tarde del 14 de febrero y qué ha sido lo que ha pasado en estos días? Muy buenas tardes, señora Valerie. Buenas tardes, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. Bueno, el pasado 14 de junio, aproximadamente 3 de la tarde, 12:45 llego normalmente de laborar. Mi niño se sienta normalmente en el mueble a ver la televisión, como normalmente lo hace. Yo me dirijo a la cocina a servirle el almuerzo. En eso se escucha un sonido horrible, mi niño sale despavorido a la cocina y empieza a gritar, mamá, se cae el techo. Salgo a fijarme lo que había sucedido y había caído ese pedazo de concreto que pudo haber quitado la vida de mi niño. Inmediatamente bajo a avisarle a la empresa lo que había sucedido para que dejen de tirar, porque no solamente cayó ese pedazo de concreto, cayó el alambre y cayeron un montón de piedras alrededor de lo que es la sala. Voy a conversar con el ingeniero de la obra, despectivamente me dijo, un momento señora, voy a consultarlo. Se demoraron aproximadamente 15 minutos, yo justo pasaba un policía en lo que es motorizado, le comenté el caso y me dijo que vaya a hacer mi acta policial. Eso fue lo que sucedió, me fui a hacer mi acta policial a la comisaría. Cuando estoy saliendo de casa para irme a la comisaría, esto era como si fuera un show, estaba el ingeniero, estaba el capataz de obra y 5 obreros más que querían subir a limpiar el hecho, como si nada hubiese ocurrido. Yo les dije que no iban a entrar a casa si no había un policía. Si bien es cierto, señora Valerín, el pasado 14 de junio, la señora Valerín recuerda de que en ese momento ya que ocurrieron todos los hechos, ella señala de que incluso personales de la obra de Vesco han querido ingresar a su vivienda, en lo cual ella no ha dejado ya que en estos momentos se encuentra tal cual como sucedieron los hechos el pasado 14 de junio. Ella no ha movido nada, ha dejado todo así para que ella pueda proceder de manera legal tal cual como le corresponde. Si bien es cierto, usted es inquilina de la vivienda y tiene un contrato, ¿verdad? Exactamente, yo soy inquilina de la vivienda y muy, muy es cierto, en ese momento lo que es el arrendamiento me corresponde a mí. Mis cosas están aquí y ellos no pueden entrar sin mi autorización. Es por eso que yo esperé que el policía venga, haga el parte policial y tome la declaración de ambas personas. De igual manera, la señora Patricia Ochoa trató de venir a hablar conmigo, trató de minimizar los hechos, diciéndome que para que mi niño no se sienta mal, me iba a dar 2 semanas en juegos mecánicos, dos fines de semana en juegos mecánicos. Yo indignada le dije que no, que iba a seguir con el procedimiento porque lo que yo quiero es que cierren la obra. Porque no solamente corre peligro mi familia, sino todos los vecinos que estamos alrededor. Sino también para poder nosotros darle de conocimiento público a todas las personas, según lo que la madre en estos momentos, la señora Valerie nos comenta, de que la persona en ese momento se acercó, le comentó incluso que le iba a dar 2 semanas para que su hijo se pueda recrear en los juegos, para que olvide este hecho tan espantoso. Exactamente. Inclusive cuando estábamos acá con el policía, el jefe de seguridad empieza a decir de que a los obreros se le da charlas diarias todas las mañanas
Y sin embargo, ellos han hecho caso omiso, que pasan con su carretilla y tiran las piedras. Es por eso que ha podido caer ese misil proyector a lo que es mi casa. Y no solamente a cambio de domicilio, sino solamente en la calle también, y puede matar a cualquier persona. Si bien es cierto, es una vivienda de 3 pisos, la señora Valerie se encuentra en el 3er piso, desafortunadamente, y al lado justo se encuentra la obra donde en estos momentos ellos se encuentran trabajando. Incluso usted nos mostraba un video donde se escuchan cómo caen las piedras y ustedes pueden escuchar que prácticamente puede hasta atravesar el techo, como en este caso lo ha hecho, y desafortunadamente no ha causado, como se dice la señora Valerie, no ha causado daños materiales, según lo que indica la empresa. Pero si bien es cierto, este orificio que han hecho en la parte de el techo es un daño material. Afortunadamente ha sido un daño material y no se ha perdido la vida de su hijo. Exactamente, no se ha perdido en mi vida, la vida de mis hijos, la vida mía, la vida de cualquier persona que hubiese estado de visita en casa o quizá en la calle. Lamentablemente esto viene sucediendo desde el mes de abril. Inclusive tengo un video acá en la parte donde se ve que caen las piedras. De igual manera, la señora Patricia, en ese momento cuando yo hablé con ella, minimizó el hecho y dijo que imposible de que sean muchas piedras, sino dijo que ella había subido al 15er piso y que desde ahí se veía como que una hojita de cemento. Hicieron grietas en el techo, tampoco se hicieron cargo, esto ya no es de ahora. Lamentablemente uno tiene como empresa prever, no después de, sino antes de. Incluso podemos observar de que la empresa Vesco le ha enviado una carta notarial a la señora indicándole donde indican de que el sillón donde se encontraba ubicado, el sillón que se encontraba ubicado en su sala, no genera daños materiales. O sea que este agujero que la piedra ha caído aquí en su sala no ha generado ningún daño material. Opuesto a lo que nosotros podemos ver en las imágenes, el daño material que ha causado en la parte del techo. Y tampoco podemos descartar de que su niño de 7 años se encontraba justo sentado al lado donde se encuentra la piedra y afortunadamente no lo ha caído a su niño. Lo que usted indica es de que incluso sus niños no pueden estar en su vivienda porque tienen temor a que les pueda caer una piedra, ya sea en su cuarto, ya sea en su cocina, ya sea en su sala. O sea, ellos no se sienten seguros en este lugar. Exactamente, mis niños no están aquí desde el día martes. Ellos están en la casa de mi mamá, ella los tiene porque ellos no quieren venir a casa. Yo pido un llamado a la Municipalidad de La Perla, en la cual ya me acerqué el día de ayer y me pusieron trabas. Me dijeron que tenía que hacer un conducto regular de 72 horas para entregar un documento. Luego, si no me hacían caso, tendría que enviar otro documento y ahí recién hacer la denuncia. Cuando yo sé que los fiscalizadores vienen inmediatamente a ver cuando pasan este tipo de cosas. Nosotros vamos a salir para poder nosotros mostrarle la obra que está realizando la empresa Vesco justo al costado de esta vivienda, ¿no? Para que ustedes puedan observar la obra que en estos momentos ellos se encuentran realizando. Nos encontramos en la Perla Alta y vamos a mostrarle. Esto ha sucedido el pasado 14 de junio, el día martes, y podemos observar que en estos momentos ellos se encuentran incluso trabajando, ¿no? Ellos en estos momentos se encuentran trabajando y podemos observar que justo al lado, no, ni al lado, encima de la señora, de la inquilina que vive en esta parte, están realizando la obra. Esa es la obra y el edificio de ¿cuántos pisos? 20 pisos. De 20 pisos es lo que le han indicado, es la torre de 20 pisos de este edificio que están realizando los de la empresa Vesco, y es ahí donde una piedra ha atravesado el techo de su vivienda. Nos mostró también incluso un video donde caían piedras en cantidad y hasta ese momento yo ya había puesto incluso un reclamo, ya había puesto una queja, y lamentablemente el pasado 14 de junio atravesó una piedra el techo de su vivienda. Afortunadamente su niño no tuvo ningún daño en esos momentos,
pero sí quedó con el miedo en volver a su vivienda. Tanto así que en estos momentos se encuentra en la casa de su abuela. Ellos indican de que incluso la señora Valerín ya ha puesto una denuncia en el sector, en la comisaría del sector. Y en estos momentos lo que ella pide es de que puedan cerrar esta obra debido a que la tiene en peligro. Porque ella indica incluso de que la señora no puede estar ni siquiera tranquila, ¿no? En realidad, más que todo el daño material es la tranquilidad de cada persona, la tranquilidad de mis niños y el shock traumático que ellos han tenido. Lamentablemente, como me dijo la asistenta social, ellos son una empresa que tiene millones de dinero, señora, millones de dinero. Y usted haga el juicio que haga, nunca les va a ganar. Y yo netamente solo quiero que cierren la obra y que esto pare, porque es de día a día. Uno no puede vivir tranquilo. En realidad no solamente soy yo, la vecina del costado también se mudó porque le bañaron el carro de cemento. El vecino del segundo piso le han reventado las mayólicas del segundo piso y hoy día también hicieron su denuncia pública. Y la señora también, usted también, señora Valerín, va a seguir haciendo su denuncia hasta que puedan cerrar esta obra que la tiene usted en peligro, ¿no? Si bien es cierto, no solamente usted, sino también a sus hijos, de acuerdo a lo que ha pasado. Porque hemos visto ya casos donde han atravesado piedras, techos de calamina, en este caso es de drywall y calamina, ¿verdad? Entonces ha atravesado el techo de drywall y calamina de la señora. Y la piedra todavía se mantiene en el mismo lugar porque la señora Valerín no ha querido mover nada, ha querido dejar todo igual para que la policía pueda constatar lo que ha sucedido. Incluso nos comenta de que han querido ingresar a su vivienda para poder limpiar lo que habría sucedido en este lugar. La señora incluso indica de que no puede ni siquiera tener ya una vida normal. Exactamente, y ellos piensan de que dándome 2 fines de semana para mis niños que se recreen y como me ofrecen en la carta notarial 1 mes de adelanto y 1 mes de garantía para yo poder irme, pueden solucionar todo esto. Pero eso no es una solución. Ellos están buscando la vía por donde salir y no hacerse cargo de lo que deberían hacerse, de verdad. O sea, lo que ellos le indican en la corte notarial es de que ellos les daría a usted 1 mes de garantía y 1 mes para que usted pueda vivir en otro lado. Exacto. O sea, para que usted se mude de su vivienda. Me busque otro lugar. Están que ven eso. O sea, yo si bien es cierto vivo acá es porque estoy cerca al trabajo, cerca al lugar donde cuidan a mis niños, cerca al colegio de mis niños. Es por eso que yo busqué esta zona. Y yo mudarme es... se supone que yo encontré este departamento para estar tranquila. Pero sin embargo, por ellos, por la empresa Vesco, no puedo estarlo. Desde el día 1 que me mudé acá y desde el día 1 sigo haciendo quejas y hasta ahorita no me hacen caso. Claro, si bien es cierto, usted ya tiene, como se dice, su vida y sus actividades organizadas, ¿no? Y estos hechos hacen de que lamentablemente usted no tenga una estabilidad ahorita en sus actividades normales. Lo que ellos les ofrecen, la empresa Vesco le ofrece a usted es de que usted se retire y ellos le van a pagar la garantía y el primer mes vivido. Exactamente. Y usted no está de acuerdo. Exactamente, no estoy de acuerdo porque si yo encontré ese lugar, como te comunico, es porque estoy cerca a lugares donde trabajo, mis hijos estudian, las personas los cuidan y no me parece justo que porque ellos no tengan cuidado y ver un fodeo de todo antes de yo tenga que irme como si nada hubiese pasado, como si esto nunca hubiese ocurrido. Usted lo que pide es de que se cierre la obra. Que se cierre la obra, exactamente. Que la cierren y que tengan que pagar la multa que tengan que pagar porque en realidad están poniéndonos en peligro. Muchísimas gracias, señora Valerín. Bueno, gracias, en estos momentos ella comenta de que no desea aceptar el dinero de la garantía ni el dinero del adelanto para que ella se pueda mudar a otro lado, ya que ella tiene una vida organizada. Es por eso que ella buscó este departamento y bueno, lamentablemente en estos momentos no puede hacer su vida con normalidad y lo que pide es de que la obra pueda cerrarse, de acuerdo a que, según lo que la madre en estos momentos indica, que no están cumpliendo con los protocolos correspondientes, ¿verdad? Exactamente. Ellos dicen que fue un hecho fortuito. Eso no es un hecho fortuito. Se supone de que como empresa, y una empresa grande, como me comentaron, de lleno de millones de soles, tiene que prever todas ese tipo de cosas. Así el techo sea de plástico, no tendría por qué caer ninguna piedra a mi techo.
Y miren lo que ha pasado con Claro, esta para situación. poder, si bien es cierto, para que puedan realizar una construcción de la cantidad que ellos están realizando en lo que viene a ser piso, porque estaríamos hablando de aproximadamente 21 pisos, estamos hablando de una torre donde se encuentra al lado justo de una vivienda que tiene 3 pisos, entonces se tiene que ver la manera de poder buscar las precauciones necesarias para que puedan avanzar con esta obra. Sin embargo, indica la señora Valerie de que desde que comenzó la obra hubo estos problemas, tiene videos, tiene pruebas que lo constata, incluso una prueba del pasado 14 de junio, donde una piedra atravesó el techo de su vivienda y su hijo se encontraba a unos centímetros mirando la televisión. Afortunadamente, no le cayó la piedra a su hijo y solamente causó daños materiales, porque daños materiales estamos hablando de que ha atravesado el techo de la vivienda de la señora Valerie. Y como le comentaba, afortunadamente el niño salió ileso de todo esto, pero sí en estos momentos se encuentra preocupado y también se encuentra asustado porque no puede volver a su casa y lamentablemente esta situación sigue y continúa porque la empresa Vesco sigue realizando la obra con normalidad. ¿Ellos a qué hora ingresan a trabajar, señora Ellos Vale? ingresan a trabajar a las 7 de la mañana. El día de hoy también hice mi denuncia pública en el canal 9 y sin embargo nos dimos la vuelta con el reportero y habían cerrado la puerta con candado como si nada hubiera pasado. No salieron a trabajar, no se escuchaba bulla ni nada. Pero como es la vida, justo un obrero sale por la otra puerta y lograron grabar que sí estaban laborando cuando dicen que no lo están haciendo. Claro, por ejemplo, ahorita hemos salido y hemos podido observar de que se encuentran laborando en el interior de esta obra. O sea, ellos en estos momentos se encuentran en funcionamiento, si bien es cierto. Esperemos de que esta solución pueda concretarse de una vez y la señora Valerie pueda también tener su vida con normalidad. Esperamos también la respuesta de Vesco, esperamos que también la empresa Vesco se pueda comunicar con nosotros, pueda dar su descargo y pueda indicar también qué es lo que ha sucedido y qué solución le daría también a la señora Valerie, ¿no? Ante esta situación, porque si bien es cierto, es peligro lo que en estos momentos la señora Valerie está corriendo, porque si se ha hecho un agujero en la parte de su techo, en donde se encuentra su sala, también se podría hacer un agujero en la parte de su dormitorio, también podría pasar la piedra en la parte de su cocina y en cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque el techo es de drywall. Entonces, la velocidad y la fuerza con la que cae este tipo de piedra, lamentablemente, puede atravesar el techo, como lo ha hecho en este caso en la vivienda de la señora Valerie. Vamos a esperar también una respuesta de la empresa Vesco para que también nos puedan indicar y nos puedan también decir qué solución le darían ante este caso a la señora Valerie. Bueno, nosotros con esta información nos vamos a trasladar hacia otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco, no sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo para ustedes desde el distrito de La Perla Alta, Francia Mío, para Prensa Chalaca TV.